Se hacen muchos documentales de los jóvenes realizadores, pero no encuentran los espacios de exhibición. También eso crea un efecto negativo. Producimos para ser vistos. Y es verdad que a partir del periodo especial se deterioró bastante la primacía, el glamour que tenía el cine documental cubano, escuela documentalística cubana. Crea, se le dio más paso a la ficción, pero el documental también adquirió y tuvo posibilidad también, y tiene posibilidad de engrandecerse como género. El documental estuvo siempre en la mano de las izquierdas y siempre ha sido un instrumento importante para crear pensamiento, para crear valores, para intercambiar, para mover también los puntos de vista. Y tiene que estar en las manos de todos. Tiene que haber una continuidad de ese cine documental que se hizo, que abordó muchas aristas. Te estoy hablando incluso de la estructura documental que tenía el noticiero ICAI y que podemos nosotros recuperar. Estamos en condiciones tecnológicas y de pensamiento y con el talento que salen de las escuelas de poder asumir con vehemencia el cine documental. Hay muchos jóvenes que apuestan incluso mucho más por el cine documental porque se sienten complacidos en ese reflejo de la realidad. Esa realidad que ellos están viviendo, que están palpando, están moviendo también hacia lo que puede ser su entorno y su medio hacia el futuro. Y también han tenido mirada sobre aspectos importantes de nuestra historia. Creo que debe tener una mayor presencia, la presencia que se ganó una vez y que estamos en condiciones de poderla hacer. Y eso va a beneficiar no solo al cine, va a beneficiar a la sociedad, porque nosotros trabajamos para esa sociedad.